finales de la semana pasada había ya más de 50 personas contratadas trabajando aquí en las diferentes fases de diferentes temas en la central. De esas más de 50 personas, 35 era personal de Andorra. Y con el calendario que comentamos hace unas semanas y el plan lo seguimos manteniendo, pues a final de marzo habrá 70 personas trabajando y creemos que a final del segundo semestre, antes del verano, habrá más de 100 personas trabajando aquí en los trabajos de desmantelamiento de la central. Saben que llevamos trabajando desde hace 2 años, desde que presentamos nuestro primer proyecto renovable aquí para Andorra, trabajando en mejorar ese proyecto. Y estamos hablando ya de un proyecto que no solo es energía renovable sin emisiones, estamos hablando de un almacenamiento con baterías de 160 megavatios, estamos hablando de utilizar los compensadores síncronos, utilizar los alternadores de la central para que esa energía renovable desde la planta fotovoltaica tenga las mismas condiciones, la misma calidad que si fuera una central convencional. Y recientemente, con la manifestación de interés que lanzó el Ministerio a final del año, hablamos también de nuestro interés de montar aquí en Andorra 60 megavatios de electrolizadores de hidrógeno, aprovechando pues toda la energía renovable que se va a producir con esta planta fotovoltaica. Y hemos empezado por el parque, pues fundamentalmente porque aquí es donde viene un proyecto que nos va a estar pidiendo paso en el primer semestre del 2022, que es el que acaba de decir nuestro director. Esto tenemos que hacer primero la demolición de todos los equipos que tenemos en esta parte. Es un desmantelamiento primero de los equipos mecánicos y después es una demolición de la parte donde se sustentan. Todo eso hay que recuperarlo. De hecho, el proceso de recuperación de materiales y elementos pues se supera fácilmente en las demoliciones que hemos realizado. Estamos hablando de recuperar más del 80-90%. Es decir, el hierro que nosotros cortemos aquí, por ejemplo, estamos hablando en toda la planta unas 58.000, 59.000 toneladas en el estudio previo que hemos hecho. Esto todo se corta, se trocea, se prepara y se lleva a valorizar. Nosotros ya hemos hecho un ingreso de varios cientos miles de euros por lo que es la licencia de obras de construcción de esta central. Presentaremos también a tramitación del ayuntamiento, porque siempre hemos tenido la preocupación de que la mayoría de estos proyectos renovables estén en suelo del Ayuntamiento de Andorra. Pero en el conjunto de todo el proyecto, lo que hemos calculado son unos ingresos de cerca de 8 millones de euros al año. Se compartirán, pues el Ayuntamiento de Andorra, como hemos dicho, parte del proyecto renovable va en Alcañiz, parte va en Híjar. Ahora mismo lo que generaba la central, estos ingresos, estábamos hablando de 2,5 millones de euros, con lo cual estamos multiplicando por 3 los ingresos anuales que tendrían los ayuntamientos de la zona. De verdad que hemos trabajado en nuestro proyecto para intentar generar empleo, generar actividad económica y que los ayuntamientos no se vieran afectados, sino al revés, presentar un proyecto que tuvieran más ingresos.